¿Cómo están, amigos de Tepeaca Noticias? Un gusto saludarlos en una temporada invernal muy bella, muy hermosa aquí en Tepeaca, con prácticamente ya el cierre de lo que es este 2019. Festividades importantes en todo el municipio, las tradicionales posadas están a todo lo que da en Tepeaca, importantes festivales navideños, en fin, un cierre de año muy pero muy festivo en Tepeaca, pero también con información relevante que ha acontecido en los últimos días en el municipio. Y ya entrando en materia, amigos de Tepeaca Noticias, déjenme decirles que este día, más bien dicho, elementos de seguridad pública del municipio de Tepeaca, pues en esos rondines que acostumbran hacer para vigilar y supervisar todas las carreteras de aquí que se encuentran en Tepeaca, pues a la altura el paraje denominado Garcilús, allá por la carretera federal Puebla-Tehuacán, pues ubicaron a un individuo que pues llevaba al interior de su vehículo una persona secuestrada y aparte de que le había robado una unidad. Realmente es lamentable este tipo de situaciones, pero bueno, a través de llamadas de emergencia al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio se alertó sobre un robo de un camión Kenworth blanco del Servicio Público Federal que había sido robada con violencia, porque el individuo, este ampón, no solo ya a veces ya no se conforman con amagar, sino que de plano abren fuego, le disparó al conductor de este camión Kenworth, y pues imagínense usted, ante tal situación, pues qué le quedó al conductor más que ceder, bajarse. Y el lampón, pues no solo no lo dejó, sino que lo amordazó, le vendó los ojos y lo puso en la parte de atrás del vehículo. Pero le decía, en estas labores de supervisión y vigilancia que realizan los cuerpos de seguridad, pues a la altura de Garciluz le hicieron la parada, vigilaron los elementos, supervisaron el vehículo y al interior del vehículo se percataron que estaba esta persona lamentablemente amarrada, amordazada. Ya fue como lo liberaron y él les comentó realmente cómo habían sido los hechos. Por esta situación, este individuo de nombre Javier N., oriundo de San Salvador Huixcolotla, de este vecino municipio de San Salvador Huixcolotla, pues fue asegurado por elementos de seguridad pública y fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo de vehículo y por la privación ilegal de la libertad. Realmente lamentable este tipo de situaciones. Como lamentables también son, amigos de Tepeaca, este año 2019 en particular se vio marcado por el robo de combustible de gas LP en concreto, y pues lamentablemente el pasado viernes no fue la excepción. Y pues en estas labores también que realizan el personal de Protección Civil del Estado, pues se percataron y a través también, por supuesto, de llamadas de alerta, se alertó sobre algunas tomas clandestinas que estaban expuestas. Nos comentaba la gente de Protección Civil del Estado que este tipo de tomas clandestinas expuestas pues no representan un riesgo, sino que lo que pasa es que estos delincuentes, estos ladrones de combustible, cuando roban el combustible, valga la redundancia, pues no cierran muy bien, que digamos, las válvulas, y este tipo de situación hace que el combustible gotee, se haga una pequeña fuga de combustible, pero que no representa riesgo, para la población. Pues bien, el pasado, la madrugada del jueves para viernes, más bien dicho, pues se encontró en esta zona de Tepeaca, pues tres, lamentablemente, tres tomas clandestinas. Dos fueron en Tepeaca y una fue en Acatzingo. En primer término, déjeme decirle que en San Mateo Parra, la misma comunidad donde hace cosa de 3 días se halló una toma clandestina de combustible, pues nuevamente los delincuentes, los armantes de lo ajeno, pues dejaron al descubierto esta toma de clandestina de combustible, y a ese sitio acudió personal de seguridad física de Pemex, quienes en coordinación con Protección Civil del Estado acordonaron la zona y procedieron a la cierre y a la clausura de esta toma maniobrable expuesta, que como les decía a ustedes, no representan riesgo para la población, pero pues sí, siempre es un peligro latente el hecho de que estén expuestas este tipo de tomas clandestinas, por lo cual personal de seguridad física de Pemex
procedió a sellarlo y a clausurarlo. Prácticamente a la misma hora, cuestión de minutos, el mismo personal de Protección Civil del Estado y también de Seguridad Física de Pemex se trasladó al camino que va del barrio del Campo hacia la Junta Auxiliar, perdón, hasta la Inspectoría Auxiliar de San Pedro La Joya, también a la Inspectoría Auxiliar de Benito Juárez, y pues lamentablemente en terrenos de cultivo, ahí muy cerquita de la autopista Puebla-Orizaba, pues nuevamente en este lugar que se ha visto pues frecuentemente visitado por los amantes de lo ajeno, pues se halló otra tama clandestina expuesta, que también personal de Seguridad Física de Pemex y Protección Civil del Estado procedieron a sellarla. Ahí personal de Protección Civil nos comentaba que prácticamente el derrame fue mínimo, aproximadamente un 5% sobre lo que puede tener su capacidad total, por lo cual prácticamente no había un chorro, por decirlo así, fuerte de fuga, sino que más bien era tipo goteo, que pues no fue una cuestión que también, como les decía a ustedes, pusiera en riesgo a la población, pero sí actuaron oportunamente estos elementos para cerrar esta toma de clandestina. Y ya para cerrar el día, pues, lamentablemente en este día de toma clandestina de combustible, en Progreso de Juárez, en el municipio de Acachingo, también elementos de Seguridad Física de Pemex, en coordinación con Protección del Civil del Estado, también clausuraron y sellaron otra toma clandestina expuesta que pues estaba ahí al aire libre para que pues de alguna manera siempre representan un riesgo, pero afortunadamente y gracias a la oportuna intervención de estos cuerpos de Protección Civil y también de Pemex, pues se clausuró y se selló esta toma. En los tres casos, como les decía a todos ustedes, no representaron riesgo para la población y no hubo necesidad de evacuar a la gente que vive pues casi aproximadamente a 500 metros de esas tomas clandestinas. Volvemos. ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! ¡La basura! Saco la basura cuando pasa el camión. Saco la basura cuando escucho esta canción. No la saco antes porque se hace montón. Estamos de vuelta, amigos de TVAC Noticias, y en esta época de tanta fiesta, de tanta alegría, de algarabía, es importante también tomar en cuenta ciertas cuestiones de seguridad que debemos de tener en casa. Es habitual, como usted ha visto aquí en TVAC, pues las bajas temperaturas se han dejado sentir fuertemente en el municipio y en gran cantidad de sus comunidades. En ocasiones la gente prende anafres, prende veladoras, y prende, en fin, una gran cantidad de combustible con el afán de pues calentar su hogar y no pasar tanto las inclemencias que del tiempo que generan a veces una gran molestia. Esto se lo digo, amigos de Tepeaca Noticias, porque recientemente en el barrio de Santa Cruz Temilco, pues una persona pues manejó mal, por decirlo así, una veladora en su casa y esta cuestión ocasionó que pues se incendiara una habitación y generara severos daños en una vivienda de este barrio de Santa Cruz Temilco, ubicado en la avenida Francisco y Madero y en la 6 Norte, allá en este popular barrio, donde lamentablemente, debido a la estas descuidos que a veces se suele tener, así como sucede con la pirotecnia, con los polvorines, también a veces en casa, con las fugas de gas o en este caso con veladoras que están mal puestas, pues ocasionan este tipo de siniestros que, créame, a veces no hay necesidad de padecer este tipo de situaciones, pero pues lamentablemente se dan y le tocó la de malas a esta familia
del barrio de Santa Cruz de Milco, que a veces, por descuido, por dejar esas veladoras encendidas, pues provocó que se incendiera su vivienda. Al sitio arribaron también elementos de protección civil del municipio y con cuerpos de bomberos, pues también acordonaron la zona y procedieron a sofocar el incendio, que pues afortunadamente, dentro de lo malo, solo dejó daños materiales en el espacio, sin que se reportaran, afortunadamente, sin que se reportaran personas lesionadas en este siniestro que lamentablemente se dio en este barrio del Santa Cruz Temilco. Pues no se cuantificó el número de pérdidas que son para esta familia. Recuerde, si usted pues va de fiesta, no deje, en primer lugar, si va usted a salir, no deje usted encendido el arbolito. Si va a salir, también no deje encendidas veladoras ni velas. Y también, si va a calentar su hogar, pues si va a calentar algún anafre, pues esté usted pendiente, no lo deje usted solo. A veces los humos que generan este tipo de materiales pues pueden ser tóxicos para la salud, y a veces, créeme, no hay necesidad de pasar este tipo de situaciones. Cuídese, y es la mejor manera de prevenir algún tipo de accidentes. Y ya que estamos prácticamente, les decía, amigos de Tepeaca Noticias, ya en la prácticamente en la recta final de este 2019, ya en la semana que inicia, pues van a, ya desde el día de ayer, más bien dicho, ya iniciaron las vacaciones invernales, en la cual más de 20.000 estudiantes de Tepeaca de nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, pues salieron de vacaciones, que más como más coloquialmente le llama la Secretaría de Educación Pública un receso escolar invernal en este tiempo de invierno. Pues bien, en este receso escolar, más de 20.000 estudiantes salieron de vacaciones y van a regresar a las aulas hasta el próximo 8 de enero, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública 2019-2020. La presente semana, más bien dicho, la de ayer, fue la última de actividades en toda la entidad poblana, y a partir ya prácticamente desde ayer, y ya pues en concreto desde el día lunes, ya todos estos jóvenes, estos niños, están de vacaciones y van a regresar a las aulas escolares con el horario invernal hasta el próximo 8 de enero. En todo el estado, 1.677.473 estudiantes salieron de vacaciones en toda la entidad poblana. Alumnos, profesores y administrativos, como les decía yo a todos ustedes, van a regresar a las actividades hasta el próximo 8 de enero, según informó la Secretaría de Educación Pública del estado. Como les decía, en Tepeaca, más de 20.000 estudiantes de 44 primarias, 46 preescolares, 28 secundarias y 18 bachilleratos, en total iniciaron el receso escolar este viernes y regresarán hasta el 8 de enero. Y el que sí prácticamente no descansa es el presidente municipal de Tepeaca, Sergio Salomón, quien está cerrando este 2019 a tambor batiente y con más obras. Y esto se los digo porque esta semana que concluyó, el presidente municipal inició obras de techados en espacios escolares en Santiago Acatlán y en San Mateo Parra, y también obras de beneficio social como la construcción de un pozo de agua potable en San Nicolás Soyapetlayoca. Con la puesta en marcha de más obras en comunidades, Sergio Salomón de alguna manera prácticamente está cerrando con todo este 2019 y también dotándole de servicios prioritarios a las comunidades. En San Mateo Parra fue en primer término. La finalidad de poner en marcha el techado en esta escuela es para proteger a los infantes de las inclemencias del tiempo y proteger con ellos su salud. El edil también puso en marcha esta construcción de techado en la escuela Roberto Rea Valencia. Este ayuntamiento tiene el compromiso de seguir trabajando de la mano de la ciudadanía. Por ello, junto con regidores y padres de familia, damos inicio a la construcción del techado del Jardín de Niños. Sin duda, una obra importante, y seguiremos avanzando para generar condiciones importantes que beneficien la educación de nuestro municipio, destacó el alcalde Sergio Salomón, entre alumnos, docentes y padres de familia de esta escuela Roberto Rea Valencia. Posteriormente, el edil y su grupo de regidores pues acudieron a la Junta Auxiliar
de Santiago a Acatlán, y ahí también en la escuela telesecundaria Abraham Lincoln, el alcalde, también puso en marcha otro techado con el mismo propósito de proteger a los jóvenes de las inclemencias del tiempo, y ahí destacó que haciendo equipo con docentes y padres de familia se pueden generar mejores condiciones educativas en las escuelas de Tepeaca. Esta colaboración nos permite poner en marcha la construcción de un techado en la escuela telesecundaria Abraham Lincoln en esta comunidad de Santiago Acatlán en beneficio de todos los estudiantes de la institución, aseveró el edil ante alumnos y padres de familia. Y ya prácticamente para cerrar esta maratónica gira que tuvo el alcalde por comunidades del municipio, pues puso en marcha la que será la rehabilitación del pozo de agua potable en la Junta Auxiliar de San Nicolás Oyapetlayoca. La rehabilitación del pozo es con el propósito de atender la demanda del vital líquido en esta importante Junta Auxiliar de Tepeaca y también para seguir fortaleciendo las acciones que se vienen realizando en todas las comunidades. Y destacó nuevamente Sergio Salamón que trabajando en equipo y caminando juntos se puede hacer más por todos los tepeaquenses. Esto es prácticamente el cierre de estas acciones que viene realizando Sergio Salomón. También nosotros prácticamente estamos por concluir aquí en este año estas actividades. Y en Tepeaca Noticias, pues déjeme decirle que pues mañana los esperamos al filo de las 11 de la mañana con la transmisión en vivo de la misa dominical. El último domingo de Adviento es mañana. Y pues no se lo pierda, con misa totalmente en vivo desde el Santuario del Santo Niño Doctor al filo de las 11 de la mañana. También les informamos, la próxima semana, por ser un día festivo, pues no tendremos transmisión de Tepeaca Noticias en media semana. Y por esta razón, pues Tepeaca Noticias también les va a llevar en vivo el día 24 de diciembre la tradicional acostada del Niño Doctor desde el santuario del mismo nombre, desde el santuario del Santo Niño Doctor, totalmente en vivo. Recuérdenos el próximo martes, síganos a través de Tepeaca Noticias en la tarde noche, al filo de las 7 de la noche, vamos a llevarle a usted totalmente en vivo la tradicional acostada del Santo Niño Doctor desde el santuario del Santo Niño Doctor, en la cual una de las fiestas de las festividades más importantes, el colofón del año en el Santuario del Santo Niño Doctor, una fiesta importante en donde, créame, gran cantidad de jóvenes, de niños participan en esta fiesta. El Santo Niño Doctor es una imagen de verdad muy venerada aquí en Tepeaca y es una de las fiestas más importantes. Va a salir la procesión desde la Casa de los Padrinos y de ahí se van a trasladar al santuario en donde se va a llevar a cabo la tradicional acostada. El próximo sábado nos vamos a volver a ver, amigos de Tepeaca Noticias, con un resumen que tenemos contemplado para todos ustedes, una edición especial de Tepeaca Noticias para cerrar con todo el año, en donde esperemos brindarle lo más importante que ha ocurrido en nuestro municipio en el año más reciente y en el cual ya estamos trabajando. Y recuerde que con ustedes somos la comunidad informativa más importante de Tepeaca y les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, suscríbase a nuestro canal de YouTube, visite el portal de tepeacanoticias.com en donde encontrará esta información y mucha más de lo más reciente que ha acontecido en Tepeaca y la región y recuerde que con ustedes vamos a seguir fortaleciendo esta información y de antemano déjeme decirle que todos los que elaboramos en Tepeaca Noticias, de verdad, de manera sincera, les deseamos a todos ustedes que pasen una Navidad de lo mejor esta que se aproxima y también les deseamos que tengan un venturoso y saludable año 2020. Hasta la próxima.